Exactamente. Oigan, y continuamos con la información. Recordemos también que hace un par de semanas nuestra querida Rosy Mendoza fue operada y a raíz de eso hemos tenido un puntual seguimiento sobre su estado de salud. ¿Qué les parece si en este momento nos enlazamos completamente en vivo con Silvana, su hija, para que nos diga cómo va la evolución de nuestra querida Rosy? Silvana, te mandamos un besote y platícanos un poquito cómo va tu mami para que el público esté enterado que estamos muy al pendiente de su estado de salud. Hola Lalo, muchas gracias a todos en el estudio, Gustavo Adolfo. Hola. Hola. Bueno, pues estamos muy optimistas. Ajá. Porque mi mamá ya le han dado dos rehabilitaciones, ayer y hoy. Okay. Y se ha reanimado muchísimo, dado las tres operaciones de cadera por las que pasó, sufrió en un solo mes y le hicieron en el hospital dos transfusiones sanguíneas. Y me la reanimaron dos veces. Este es un poquito el historial, ¿no? De que ya se está quedando sin signos vitales, fue el susto de la vida. Sí. Y pues miren, aquí está. Hello. Hello, los amo. Ay, Rosy hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Maravillosamente de saber que ustedes tienen interés en mi salud. Que Diosito les pague su bondad. Y yo los quiero mucho. Y nosotros te queremos a ti, Rosy, te habla Gustavo. Aprovecho para abrazarte fuerte, para mandarte un beso. Y ¿sabes qué? También felicitarte por la hija que tienes. Porque no todas las hijas del mundo y no todos los hijos del mundo reaccionamos como reacciona Silvana, que ha sido un guerrero, ha sido un soldado del batallón, de frente, de primera línea, y no te ha dejado un segundo, mi amor. Fíjate que yo no esperaba tanto de ella, tanto amor, tanta dedicación, porque yo me dediqué desde chica a estudiar, a trabajar, a los reflectores, y a ella casi siempre le tuve nana. Entonces no creí que fuera a ser tan amorosa, tan dedicada y tan gentil conmigo, tan amable, tan buena, tan interesada en mi salud. Qué bonito, qué bonito. Silvana, qué bonitas palabras de tu jefa, ¿no? Mira, Gustavo Adolfo, fíjate que yo desde niña tengo algo que siempre he querido tener el reconocimiento y el amor de mi mamá, precisamente por el abandono que ella dice que pasé. Pero y siempre he trabajado toda mi vida, trabajé 25 años con Luis de Alba, desde chiquita en los programas de Humberto Navarro, todo y todo fue siempre para el amor, para mi mamá, para que ella me dijera algún día me siento orgullosa de ti, todo. Y finalmente hace dos días, les quiero compartir a todos, mi mamá me dijo, Silvana es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces mi mamá finalmente lo hizo. Yo creo que nada vale la pena como para tener una separación de con la madre, o sea, o uno con los hijos. Yo soy hija única y yo esperé por muchos años, 59 años tengo, que llegara el momento en que mi mamá me lo dijera. Y mira que la he cuidado tanto y mira que tiene un carácter terrible. Aquí está. Es muy parecida al carácter que tenía Andresito García, encantador, pero también tremendo. Así es mi mamá. Y bueno, muy talentosa. Y yo te quería enseñar, mira, Gustavo Adolfo, de parte de su carrera. Vean, aquí, aquí una película con Vicente. Ay, ya se me pasó. Bueno, aquí hay uno, fíjense, de con Olga Briskin, Thelma Tixú, Ana María de Panamá, Rosy Mendoza en el closet. Este es de los años 70. O sea, mi mamá tiene una carrera artística desde 1963. Ha hecho palenques, ha hecho teatro, ha hecho cine internacional, cabaret por diferentes países. Yo creo que ya les agradecemos muchísimo todo el reconocimiento porque ha sido una gran artista mi mamá.
Qué maravilla. Querida Silvana, te abraza, Soyadis, te abrazo. Abraza, por favor, a tu mami con mucho cuidadito, porque sabemos que es muy difícil ahorita el tema de moverla, es incluso peligroso, pero mira, Silvana, eso que estás haciendo, compartiendo a Gus, a tu público, al público de tu mamá, más bien, estos momentos de gloria de la gran vedette que ha sido Rosy Mendoza, es algo que la motiva a seguir, que la llena de recuerdos bonitos, que la llena de vida. Recordar es volver a vivir, Silvana. Sí, efectivamente, ahora que estuvimos en el hospital, cuando las veces que llegó ahí Marianita, le ponía películas de donde ella había intervenido, sus canciones del YouTube, sus videos, y eso la reanimó bastante. Y ahorita le dije, mira, mamá, voy a poner esto para tu presentación ahorita en el programa de primera mano, y mi mamá se puso muy contenta, fui y lo saqué de los baúles. Porque adoro a Gustavo Adolfo, porque adoro a Gustavo Adolfo Infante. Gracias, y a mi todo amor. Su equipo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ahorita estamos. Ayer fui un ratito a la oficina y aquí está la enfermera también, que me está ayudando mucho porque estamos en el proceso de rehabilitación. Ayer fui un ratito a la oficina, pero pues me doy cuenta que no puedo dejar mucho tiempo a mi mamá. Ya le puse, mira. Ajá. Miren, ya les puse muebles aquí alrededor de la cama. Para que cuando no se me voy a algo, ya no se me vuelva a rodar. Oye, Silvana, justamente eso que estoy viendo, que tienes afortunadamente alguien que te ayude, que ya estás reintegrándote a trabajar. Sin embargo, pues, yo creo, y te pregunto así porque has sido bien abierta con nosotros, que inicialmente, pues, uno no está preparado para un gasto extra así. ¿Cómo le estás haciendo? Sí. Mira, de mi trabajo me dijeron que las veces que yo pueda, que no deje a mi mamá también tanto. Ayer porque hubo una junta padrísima, bueno, más bien de una junta de todo el equipo de Destroyer, es que fui y yo no puedo dejar mucho tiempo a mi mamá. Ya me hace el favor de venir de 2 a 6 de la tarde. El rehabilitador que lo está pagando la ANDA viene... Viene lunes, martes y jueves, que es un gran fisioterapeuta. Gracias a la ANDA, sí. Y mi mamá se está reanimando muchísimo. Es increíble, de verdad, lo que hace una rehabilitación. Yo estoy muy al pendiente y le pido a él que él me enseñe, porque pues yo tengo que hacer esto 3 veces al día. Claro, yo, Silvana. Perdón que te interrumpa, Lalo Carrillo, para entender y que la gente, besote, mi Rosy, hermosa, qué gusto verte, eres una preciosidad. Y justamente, Silvana, que nos digas cuánto tiempo ha estado tu mamá ya en casa, porque yo estaba un poco perdido de cuándo salió del hospital, y justamente, cuál es la terapia que le tienen que dar, porque tengo entendido que hay que acomodar pues las operaciones a las que fue sometida para las prótesis de ambas caderas, ¿no? Efectivamente, la primera operación fue de la cadera derecha, ajá, la segunda fue de la cadera izquierda, y después ahí mismo en una bajón de presión que le dio a mi mamá, que la salvaron la vida, en ese movimiento para buscarle una venodisfunción, le movieron la operación y le tuvieron que hacer otra intervención ya corta con anestesia local. Sí, sí, sí. Bueno, aquí están las radiografías. No sé si se aprecia. Sí. Del ángel cuando se dislocó la prótesis, la que le pusieron. Y ya actualmente, ¿cómo está Rosy Mendoza? Mira, biónica. No, pues biónica. Ya lista para bailar y todo, hermana. Así es, así es. Y bueno, ¿cuándo salió del hospital? Salió el sábado. El doctor me pidió que ya el viernes, y yo le pedí que por favor un día más para que amarrara, porque me daba cosa llevar a mi mamá así. Y entonces le pusieron 2 transfusiones de sangre, que agradezco muchísimo, porque el color de mi mamá cambió muchísimo, que el doctor Calzadilla fue el que lo operó. Miren, aquí tengo con Vicente Fernández y mi mamá y Blanca Guerra. Se las quiere enseñar. Es una película que se llama Tu Camino y el Mío. Claro. Ay, entonces ahorita la rehabilitación, perdón, es que mucha información, es la movilización pasiva. Ajá. Es el que yo la muevo, la movilización, es lo que estamos haciendo ahorita. La movilización activo asistido es donde ella empieza el movimiento y nosotros lo terminamos, es okay. Lo que estamos haciendo. Entonces, ahorita es una enseñanza de cambio de posición. Ya hoy se sentó mi mamá, bueno, con el doctor y conmigo y
Y con esta niña Jazz, ya hoy la sentamos sin ningún respaldo atrás. Esto tiene más de un mes que mi mamá no se sentaba así. Bendito. Oye. Entonces vamos bien adelantados. Qué bueno. Oye, Silvana, vemos una franca recuperación. Yo quiero hacer una promesa al aire. Rosy Mendoza, ¿me estás oyendo? Sí, amado mío. Tienes un mes, bueno, tómate 2 meses si quieres, porque yo voy a ir a tu casa con las cámaras del minuto que cambió mi destino y te necesito sentada, mi amor, para que lo hagas, ¿sí? Uy. Por favor, ¿sí? Se nos fue el audio. Se nos fue el audio, pero yo intuyo que dijo que sí. Que sí, yo que también estoy leyendo los labios y dijo sí. Sí, por supuesto. Silvana, muteaste. Sí, ella es muy linda. Es que es muy géminis. No, yo la voy a llevar, No, yo voy con cámaras a tu casa. Oye, qué padre. Yo soy mega fan del minuto que cambió mi destino. Es algo increíble, de verdad, la manera como llegas a sensibilizar a los artistas que nos cuentan realmente lo que es la vida de un artista. Bueno, mira, yo nada más les quiero adelantar. Este es un libro como de 1,500 hojas que mi mamá escribió, que se llama Universos Paralelos. Ella tiene una mente muy grande y esto va a ser en el minuto que cambió mi destino, entre otras cosas. Un beso, gracias. Estamos pendientes. Yo les quiero pedir de favor, Gustavo Adolfo, si me pueden ayudar, porque estoy en ceros también. Okay. Porque hay unas cosas que tengo que comprar que me pidió el señor el fisioterapeuta. Y aparte yo he comprado, con lo que me dieron de donación, he comprado aparatos. Mira, este es uno que va a ir en la cadera, que ya se lo van a poner la semana que entra. Okay. He comprado todas estas cosas que son para las mismas propias de la rehabilitación. Okay. Entonces, si me pueden ayudar, sigo en lo mismo. Ok, a ver, enséñanos la cuenta, por favor. Más hacia tu izquierda, por favor, para que se vea. Ahí. Es del Banco Scotiabank y está la número de cuenta 40-43-13-00-14-45-46-15 a nombre de María del Rosario Mendoza 46, Chávez. 46-45. Muchas gracias. Ya pasó el mensaje al aire. Y gracias, Silvana. Buenas tardes. Un beso. Sí, muchas gracias por todo. Gustavo Adolfo Infante. Mande. Te voy a mandar un abrazo y un besote con permiso de tu señora esposa. Gracias, mi amor. Yo te mando besos y abrazos también. Gracias, Rosy. Un beso. Buenas tardes. Sí, amor. Gracias. Ya. Bye. Gracias. Un abrazo, Silvana. Gracias, Rosy.